¿Qué tal? Buenas noches. Aquí esperando hoy día 30 de marzo, martes. Creo que llegó una actualización nueva. Vamos a ver. Acompáñenme, vamos a configuración. Nos vamos a actualización y seguridad. Y aquí nos aparece que ya existe una nueva actualización, no sé de qué sea. A ver, vamos a ver. Hoy 30 de marzo, dice actualización de calidad opcional disponible. Dice la 20 2021-03, actualización acumulativa para Windows 10, versión 20H2, para sistemas basados en 64 bits. El archivo es el KB 5842. Dice que aquí hay que descargar e instalar. Ah, pero aquí, como tengo desconectado mi internet, porque después les comento por qué. Luego conectamos y ya se va a conectar. Y ya se va a conectar. No, no se ha conectado. Ahí está. Perfecto, entonces vamos a instalarlo para ver de qué se trata esta actualización. Lo ignoro, ojalá esté bien. A ver, ahorita vamos a seguir, a continuar. Dale, descargar e instalar. Y hacemos una. Ah, caray, algo pasó ahí que había un error. No, ah, pues estaba en el internet desconectado. Y aquí estamos descargando. No va a pasar como la anterior, de que no se descargaba, no se descargaba, no se descargaba porque tenía error. Esperemos que esta funcione bien. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito a ver cómo va a funcionar esta cosa. Mientras vayan a tomar un cafecito, un refresquito, porque hace muchísimo calor acá en Mérida. Y próximamente me voy a Tulum. En estos días me voy a Tulum, a Cozumel, a Cancún. Okay. Y ahora te está sirviendo, ¿verdad? O sea, descargando 18%. Perfecto. Vamos a ver que lo esperamos un ratito más, ¿vale? Vamos a ver si ya terminó la actualización. Entonces vamos a la red ruedita dentada, configuración, la actualización y seguridad. Ok, vamos a ver. No tardó mucho, unos 20 minutos más o menos. Espero que no sea algo. Que dice actualización acumulativa para Windows 10 versión 20H2 para sistemas basados en 64. Okay. Reinicio pendiente. Okay, vamos a reiniciar nuestro programa. Ah, pero como estoy grabando, vamos a quitar esto. ¿Sale? Ahorita no regreso. Ahorita regreso. Siempre a los 30% se reinicia, se va a reiniciar al ratito. No sé por qué llega siempre al 30%. Y mire, reiniciando, 30% llega y después ya empieza. Me queda.
Actualización, vamos a buscarla en configuración. Nos vamos a configuración y actualización y seguridad. Sabemos que hay actualización y seguridad porque está Windows Update, digo Windows Defender. Nos vamos aquí a ver el historial de actualización. Vamos a buscar la que es vamos a hacerlo chiquito, porque son varias. Actualizaciones. Ok, vamos aquí, otras actualizaciones. Esta es. Instalación correcta el 3003 de 2021 y estamos exactamente a 3003 2021. Actualización acumulativa para Windows 10. Vamos a checar de qué se trata esto. Nos va a mandar a una página web de Microsoft. Un soporte de Microsoft. La versión preliminar del 29, ¿sale? Algunas veces nos aparece aquí en inglés, ¿sí? Otras veces en español. Entonces aquí dice versión preliminar del 29 de marzo del 2021. La KB 5842, la compilación es 19.041 y 19.042, que es la mía, 19.042. De Windows 10, versión 2004, todas las ediciones de Windows Server, versión 2004, más no sé qué. Fecha de emisión, 2103. Ok, aquí nos dice que como parte del fin del soporte técnico para Adobe Flash Player, el KB4577-56 ahora está disponible como una actualización opcional de Windows Update y Windows Server Update Service. Ok, entonces nos está diciendo que en las versiones anteriores todavía existe para el Adobe Flash Player. Pero yo tengo Windows 8.1 y también ya se eliminó, ya lo quitó. Ok, entonces dice aspectos destacados, se actualiza un problema con el zoom que se produce al usar el modo IE de Microsoft Edge en dispositivos que usan varios monitores altos, de píxeles por pulgada, algo así, altos. Actualiza un problema que hace que las pantallas de rango dinámico alto, HDR, parezcan mucho más oscuras de lo esperado. Aquí el problema es que yo no tengo el rango dinámico alto. Actualiza un problema que hace que la reproducción de video no esté sincronizada en modo duplicado cuando se usan varios monitores. Eso es cuando usas otro monitor que no se sincroniza la voz con la imagen. Y aquí actualiza un problema que no muestra nada o muestra filtros informáticos indefinidamente al filtrar los resultados de búsqueda del explorador de archivos. Actualiza un problema que hace que el diseño dividido no esté disponible para el teclado táctil al girar un dispositivo en modo vertical. Creo que no me ha pasado, pero no sé. Informa a los usuarios cuando una cuenta infantil en el plan de seguridad familiar tiene privilegios administrativos. Ah, muy bueno. Actualiza un problema que impide cerrar notificaciones del sistema mediante el botón cerrar y dispositivos táctiles. Actualiza un problema con la tecnología de audio del canal 7x1. Yo tengo 5x1. Ok. Actualiza un problema que hace que el dispositivo deje de funcionar y se elimina archivos o carpetas que OneDrive sincroniza. Órale. Hice mejoras. Para ver la lista de problemas resueltos, haga clic en el nombre de okay, actualización de pila de mantenimiento. Esta ya estaba de la anterior actualización. Esta actualización realiza mejoras de calidad en la pila de mantenimiento, que es el componente que instala las actualizaciones de Windows. Ok, esto ya estaba en la anterior actualización. Esta actualización no de seguridad incluye mejoras de calidad. Se encuentran, esta compilación incluye todas las mejoras de Windows 10 de la versión 4. Esto ya estaba. Ok, entonces ese es todo lo que nos trae esta versión preliminar del 29 de marzo, que sería la
penúltima de marzo, yo creo, porque estamos a 30, falta el 31. Pero a ver qué nos sucede. Pues ojalá les haya gustado este pequeño tips informático. Si les gustó, le dan like. Y si no les gustó, pues también le dan like, ¿no? Cuídense, cuídense mucho, que el lunes, si Dios viene, si Dios el que entra, el 6 o el 5, creo que 5 o 6 de abril, nos van a vacunar aquí en Mérida contra el COVID-19. Creo que es la vacuna Pfizer, AstraZeneca, no sé cuál sea, pero cualquiera es buena. Cualquiera no te va a ayudar, no te va a sanar, sino que te va a proteger de algo, ¿no? Eso es lo que es las vacunas. Pues esperemos que a ustedes, hasta 2, 3 años, yo por la edad ya grande, ya me tocaría a mí. Así que, pues muchas gracias, hasta luego, nos vamos, bye.